Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Deyar Billions. Continuamos en la misión del páramo de los gigantes y estamos a apenas 5 días, un poco menos, para la siguiente oleada. De todas formas, creo que voy a intentar, con estos soldados que tengo aquí, y además teniendo en cuenta que no le queda mucho a la Academia de los Inmortales, le quedará como un poco más de un tercio. Voy a intentar a ver si puedo ir limpiando algunos gigantes más antes de que llegue la oleada. Voy a tirar por aquí y vamos a ver si... si podemos ir haciendo algo de limpieza. Necesito... mano de obra no tengo mucha. Me gustaría expandirme un poco, pero no sé para dónde en realidad. Mira, ahí los soldados están haciendo hasta tope entre sí mismos, de todos los que hay. 168 soldados. ¿Qué seguimos haciendo? Venga. Thanatos. Tengo aquí uno y creo que estaba mandando otro, ¿verdad? Me parece que estaba mandando otro para allá también. Llegará de un momento a otro. Ahí está llegando, sí. De todas formas, Thanatos, es cierto que si vamos a tener una oleada de gigantes... Vale, que no les mortales hechos. Genial. Si vamos a tener una oleada de gigantes, como decía al principio de... esto está cerrado, ¿verdad? Decían al principio que vamos a tener... una oleada de gigantes. Entiendo que será la última. Supongo que sí, igual que fue la anterior de... de mutantes en el mapa anterior. Quizás los Thanatos e incluso los electrocutores no nos valgan para demasiado. Espérate que me... no están todos aquí. Lo he hecho un poco mal. Vale, han muerto... unos cuantos. Lo he hecho un poco mal porque no esperaba que me lo fuera a encontrar ya tan pronto. Quería que estaba un poquito más lejos, pero bueno. Da igual, siguen haciendo soldados. Creo que han muerto uno o dos, no tampoco muchos al fin y al cabo. Ahí, venga, seguimos. A ver si, a ver si consigo ahora que no muera nadie. Vale, perfecto. No ha muerto nadie, ¿eh? Perfecto, tenemos oro. Vamos a investigar los titanes, que no lo tenía todavía investigado. Vale, por aquí también me gustaría expandirme un poco, ¿eh? Pero ya digo, es que no sé si cerrar aquí. Es que claro, si cierro aquí, tendría también que cerrar aquí. A lo mejor lo suyo sería cerrar por aquí o aquí, olvidarme a lo mejor de, este, de esto de petróleo. Y también tendría que cerrar por aquí abajo. O bueno, o coger esto para mí, esta mina, y esta de aquí, cerrar a lo mejor por aquí, expandirme un poco. Tendría que hacerlo. Pero supongo que lo haré después de la oleada, ¿no? Ya. Primero voy a ver por dónde viene. Voy a seguir limpiando un poco. Espérate, pero gigantes quiero que venga uno, ¿eh? Que aquí hay varios. A ver si viene solo uno. Vale, genial. No ha muerto nadie. Viene otro, mierda. Pues este, ahora sí que van a morir, ¿eh? No, no ha muerto nadie. No, creo que no ha llegado a morir nadie, ¿eh? Joder, qué bueno los soldados, ¿eh? Se nota que están mejorados. Se notan. Vale, tengo piedra. Voy a seguir mejorando si encuentro alguna cabaña. Aquí. 16 cabañas. Vale, me quedan 7. ¿Y dónde están las 7 que quedan? Ah, mira, aquí. Por ahí, vale, aquí tengo algunas. Vale, ahora las seguiré mejorando. Seguimos bajando, ¿no? Tenemos otro gigante más por aquí. Vamos limpiando. Me gusta esta limpieza de gigante. Va bastante bien, ¿no? Con el grupo de soldados esto. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Perfecto. Me encanta, que no me maten. Se nota un montón la que hay de los inmortales, Pero un montón. Vale, tirad por aquí, por aquí. Mira, por aquí no hay muchos zombies. Bueno, hay gigantes, claro, pero una vez que los limpiemos no parece que haya muchos zombies. Vale, perfecto. Un golpecito nos da. Deberíamos regenerarnos un poco, ¿no? O cambiarnos de posición. Ah, se van curando rápido, en realidad. También el alcance aumentado también se nota, claro, porque así pueden disparar más. Vale, pues hemos limpiado un montón de gigantes. No esperaba limpiar tanto, ni mucho menos, antes de la oleada, sinceramente. Pensaba matar a lo mejor uno o dos, pero nos hemos cargado 4 o 5. Vale, ya tenemos hechos los titanes. La cosa es, ¿hago alguno? ¿Hago titanes? Bueno, antes quiero seguir haciendo casas. Me quedan dos más. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. De hecho, veníos para aquí los soldados que estáis aquí. ¿Qué hago? ¿Sigo limpiando gigantes? Me da tiempo todavía alguno más, ¿no? Aquí uno, aquí uno. Alguno más antes de la oleada me da tiempo. Tener en cuenta que tengo que retroceder. Vale, genial. Este ni ha llegado a pegar, ¿eh? Ni ha llegado a pegar. Aquí hay otro. Todos a él. Este sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, ese ha cargado a uno. Mierda. Ese sí que ha matado a uno, ¿eh?
A uno o dos, no sé cuántos. Pero porque no ha hecho... A veces hacen como una especie de movimiento, como de que se tiran así un poco para atrás. Este no ha hecho nada. Este ha venido directamente pegando. Ha sido el gigante listo. Vale, sigue haciendo soldados. Ya digo, no sé si hacer algunos titanes o no. Voy a terminar de mejorar las cabañas, por lo menos las que tengo hechas. Me faltan solamente dos. Vale, pues ya tengo todas las cabañas entonces hechas mansiones. Vale, a ver si... Cuidado porque tengo algunos aquí heridos, ¿eh? Uy, vale, vale, vale. Ahí me he arriesgado un poco, ¿eh? Porque lo tenía alguno todavía un poquito tocado. Mira, pues aquí podemos cerrar bien, ¿no? Aquí no es mal sitio para un cierre. No sé si... No me da tiempo a terminar de limpiar antes de la oleada, ¿verdad? De limpiar los gigantes, me refiero. No me da tiempo. Estoy otra vez a tope de oro. Voy a terminar de investigar esto ya por hacerlo. Y bueno, puedo hacer. Lo que se puede hacer son más centros de infantería de estos. Lo que no tengo mucho sitio, sinceramente. Me tengo que expandir para hacer sitio. Principalmente. Necesito expandirme. No sé si... Es que por aquí no me convence mucho. O luego aquí, ya está, venga. Vamos a poner aquí control 2. Cuidado, que han venido dos. Vale, aquí sí que van a morir, ¿eh? Porque obviamente han venido dos y no me los esperaba. Pero bueno, este en realidad, mira, este se ha quedado ya un poco atontado y tampoco mataba tanto. Ha muerto unos cuantos. Pero bueno, son dos gigantes menos que nos hemos cargado aquí sin querer, en realidad. Seguimos limpiando. Vamos a por este. Pero no. Han empezado a atacar muy tarde, ¿eh? Uy, por suerte ese último golpe no ha llegado a pegarlo por muy poco, ¿eh? Creo que ha sido error mío. Creo que no sé si les ha dado a moverse sin atacar o qué ha pasado, pero... Vale, terminamos de limpiar. No sé. Hombre, es verdad, estoy haciendo soldados. No creo que me haga falta tampoco. Puedo hacer también algún titán. Un par de ellos. Es que ya digo, no sé yo si los Thanatos van a ser muy efectivos aquí, ¿eh? Tengo todavía mis dudas. Vale, tenemos otro aquí abajo. Y otros dos más por aquí. Si terminamos de limpiar por los gigantes. Aquí dos muy juntitos, ¿eh? Vale, este me ha visto. Atacarle. Ha matado a alguno. Este sí que ha matado a alguno. Espera, no os vayáis por ahí. Regeneraos un poco. O bueno, cambiaos de posición y ya está. Que se ponga esta gente delante. Vale, suficiente, ¿no? Yo creo que me puede dar tiempo a cargarlos a todos, ¿eh? Cuidado que este también ha empezado a atacar. Ha matado a uno, bueno. Aunque haya matado a uno, creo que es rentable lo que estoy haciendo, ¿no? Uy, ha dado un lagazo por el titán. El titán ha dado un lagazo. Vale, último gigante, ¿eh? Cuidado porque tengo algunos heridos, como le dé a esos. Bueno, vale. Me parece correcto. Vamos de vuelta a la base. Porque ahora ya sí que la oleada se acerca y vamos a ver por dónde vienen. De hecho voy a llevar, ya que vienen esta gente para acá, voy a llevar algunos para acá arriba. Porque no sé por dónde va a venir, para que vayan yendo. Esta parte tengo menos desprotegida, pero como digo, llegan ahora, tienen que llegar esta gente para aquí. Deberían llegar. A ver por dónde viene. Y aparte los que estoy haciendo también van para allá. O sea que bien por ese sentido. Otro titán, vamos a otro titán, venga. Vale, están llegando. A ver si vienen, dicen por dónde le la oleada. Y creo que me voy a expandir. Por esta zona me parece buena para expandirme, ¿eh? A lo mejor cerrar aquí o aquí directamente. Cerrar aquí y por aquí o por la derecha me podría expandir también a ver lo que hay. No, pero espérate, ahora no. Ahora vamos a retroceder que viene la oleada. Cuidado con el tren. Toma, creo que lo consigo esquivar con todo el mundo. Y aparte me quedaré también con esto y me quedaría con esto. Y a esto me gustaría también coger eso de ahí, sinceramente. Pero no sé si ya me voy a expandir demasiado, ¿eh? No lo sé. Vale, ir entrando y ver por dónde viene el tema. Podría también ir... Bueno, piedra... En realidad, esta parte de aquí me da un poco de mal rollo, ¿eh? Porque no puedo hacer lo que quiero hacer, que lo puedo hacer ya en realidad aquí. La tercera... O sea, una segunda capa... Esto que estoy haciendo no voy a poder hacerlo abajo. Y me preocupa, ¿eh? Porque los gigantes hacen daño de área.
Y cuando vengan los gigantes, le van a pegar directamente y van a destruir, no sé si los tres muros directamente, o al menos dos. Y de esta forma sí que tenemos más aguante, ¿eh? Esta zona es que es muy difícil de defender. De hecho, no sé si debería incluso defender detrás de la piedra. O sea, a lo mejor poner aquí una defensa aquí, adicional. Cargarme esto. Para cuando venga la oleada de gigantes. Espero que todavía... O sea, esta todavía no va a ser, supongo. Al menos faltará esta y entiendo que otra más. O sea, otra más, no sé. La siguiente no sé ya si será ya la última, pero esta no va a ser la última todavía. Falta mucho... No lleva mucho mapa, en principio. Estoy hasta arriba de oro. Voy a comprar, yo que sé, hierro. Por no desperdiciarlo. Y al fin y al cabo puedo seguir haciendo titanes también, gracias al hierro. Lo que no quiero es desperdiciar el oro. Podría también hacer alguna cantera mejorada. De hecho, estoy pensando si quitar esta cantera... Para poner aquí más defensas. Estoy pensando en quitar esta cantera, ¿eh? Y ponerla aquí mejorada. Porque aquí daba más. Aquí daba 9. Y si la mejor aparte me dejo toda esta parte para defender. Un poco más voy a poder hacer ahí. O a lo mejor poner ahí un... otra ballesta para convertir... Vale, por el norte. Podría poner otra ballesta a lo mejor ahí para convertirla en... es verdad, lo que también podría haber hecho es ir mejorando esto. Ya es tarde. A piedra. A ver, yo creo que con esta defensa es suficiente. Además tengo aquí dos tánatos. Yo creo que con esta defensa aquí es suficiente. Quiero pensar. No necesito traer más. Podría, como digo, subir estas cuatro torres, por ejemplo, a piedra. Incluso ya todas, ¿por qué no? Tengo para hacerlo, vale. Voy subiendo todas a piedra. Pero yo creo que vamos bien. Así que ya que vamos bien, vamos a seguir explorando con esta gente aquí. De hecho, mira, los titanes, ya que son rápidos, también los puedo llevar aquí. Los soldados no van a llegar, pero los titanes quizás sí. Vale, voy a seguir mirando a ver qué por aquí. A ver dónde puedo cerrar, a ver si esto está... No, por aquí va a estar abierto, ¿no? Aquí creo que vino una oleada por aquí. O era por aquí donde vino, no me acuerdo. Vamos, aquí mucho verde, ¿eh? Aquí mucho verde. Esto para comida, además, va a venir muy bien. Vale, ya viene aquí la oleada, ya lo estoy viendo en el cuadradito, el triangulito. Todavía no va a ser la de... No va a ser la de gigantes, ¿verdad? No la de gigantes. Vale, pues yo creo que... Espero que sea suficiente. ¿Los titanes llegan? Sí que llegan. Vale, vamos a mirar qué hay. He dicho habrá energía, efectivamente, aquí energía. Podemos cogerla ya que estamos. Mira, hay otro de estos de petróleo. Este sitio es bueno, ¿eh? Este sitio es bueno. No me están ni llegando los muros, ¿eh? Entre los titanes... Joder, es que la verdad es que entre los titanes, el electrocutor, los tánatos también que por aquí, que hay dos. Bastante, ¿eh? Bastante daño de era tenemos ahí. Tenemos problemas con el hierro, en realidad. Es lo que más nos escasea. De hecho, claro, ahora que estamos haciendo titanes. De hecho, bueno, para hacerlos. Para hacer esto requería hierro. Sí, hierro 20 y petróleo 10. Vale, voy a tener entonces que coger más minas de hierro, ¿eh? Vamos a ver lo que hay por aquí. Que aquí teníamos otra. Esto es hierro, que me vendría bien cogerlo. Y ya digo, si me vengo aquí también, claro, pero la cosa es ver hasta dónde llega esto. Esto es fin de... Vale, esto es fin de mapa ya. Aquí está abierto, perfecto. Puedo cerrar aquí. Este a lo mejor no sería un mal cierre. Aquí. Y aquí, por ejemplo. No lo veo tontería, ¿eh? Bueno, ya, a ver aquí lo que hay. Si aquí está cerrado, puedo hacer eso que digo. Si está abierto, tendré que ver cómo lo hago. Pues ya menos los gigantes los hemos quitado de en medio, que era lo más peligroso en principio. Bueno, falta la oleada de gigantes, claro. Pero me ha gustado la limpieza que hemos hecho de gigante, la verdad. Me ha gustado. Voy a hacer otro titán que tengo hierro. Esto va a estar abierto, ¿no? Tiene toda la pinta de que sí. Vale, entonces también tendría que cerrar ahí. Sería cerrar aquí. Pero bueno, no lo veo mal, ¿no? No veo mal esos cierres, que digo. Y además, una vez que he hecho eso, podría también cerrar arriba. O sea, tirar para arriba y cerrar ahí. No sé, o no sé si ya sería demasiada expansión lo que estoy haciendo, ¿no? A ver, vamos a cargarse este. Ah, mira, hay más. Venga, matadlos todos. Pero espera, atacad. Lo estáis andando. Matad a ese, venga.
A esos dos, que quieren morir también. Vale, volved y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Dónde cierro primero? Es la pregunta. Me gustaría coger el oro. Me pondría mejor un rango más. Creo que voy a cerrar aquí. Creo que voy a cerrar aquí. Con lo cual entonces vamos a coger aquí. Quiero coger los titanes directamente y voy a ir bajando. Mira, claro, tengo mucho. Cierto, tengo mucho rango de Tesla ahora gracias al. Gracias al. Esto, al capitán de relámpago. 61 la siguiente oleada, ¿eh? Me asusta un poco porque es mucho tiempo. ¿Quiere decir que ya es la definitiva? Vamos a ir poniendo aquí estos soldados. Mientras tanto, vamos a poner aquí algunos titanes y aquí, venga, algunos soldados también. Y esta gente, no sé dónde poneros, la verdad. No sé qué hacer con vosotros. No sé dónde poner al grueso. Bueno, puedo mandar aquí arriba también. Puedo ir cerrando por todos lados. Tengo tiempo de hacerlo. Voy a poner ahí eso, a ver si no hay nadie. Vale, Tesla hecho, muy bien. Vamos a hacer más para abajo. Aquí ya puedo coger la cantera de oro, bien. Y aquí vamos a también seguir bajando. Vale. Seguimos haciendo cosillas. Aquí los soldados estos. Meteos aquí. Meteos aquí. Y ahora a ver también cómo hacéis para meteros aquí, porque antes me la liaron, ¿eh? A ver, venido. ¿Aquí ha entrado todo el mundo? Sí, ¿no? Sí. Venid aquí, entrad aquí. Yo digo que esta parte no me gusta para defender. De hecho, estoy pensando eso, en quizar los electrocutores cuando vaya a ser la última oleada. Ahora, otra vez no podéis pasar, ¿verdad? Bueno, hasta el Thanatos, vale, venga. Os voy a dejar ese. Ese, vale, perfecto. Sin el Thanatos, si entráis, ¿no? Venga, pues meteos entonces aquí un poco en este recoveco y el Thanatos que se quede por aquí. De hecho, en realidad no, casi que el Thanatos es el que tiene que estar ahí delante, ¿no? Este sitio tan estrechito. Bueno, quédate ahí, yo qué sé. Ustedes venid aquí. Aquí falta uno, ¿no? No, hay cuatro. No sé por qué, parece que se ven solo tres. Vale, seguimos haciendo soldados y seguimos expandiéndolos, claro. Por tres sitios además. Vamos a ver si lo hacemos bien. Por aquí. Por aquí abajo. Y por aquí. Hay que tener cuidado con el lateral, ¿eh? Nos pueden venir por aquí por el lado, en realidad. Ahora que lo estoy pensando. De hecho, puedo llevar aquí otros cuantos soldados para defender el lateral. O incluso aquí ya también. Que también quiero bajar para acá. Vamos a irlo haciendo, venga. Los soldados van a ir defendiendo ahí. Estoy expandiendo demasiado, creo yo. Espero que sea rentable. Voy a poder ya poner aquí cantera, ¿verdad? De oro. Aunque oro tengo mucho. Pero bueno, todo lo que venga supongo que será bien recibido. 190 o 180. Vamos a terminar de hacer ese Tesla y ahora veo dónde lo pongo. Vale, Tesla hecho. Vamos a poner esto aquí y vamos a poner esto aquí. Y en principio con esto terminamos esta zona y ya podemos cerrar aquí, ¿no? Y aquí también está hecho el Tesla. Vale, vamos a ir subiendo. Ahí. Vale. Y aquí también va a estar ya. Vamos a hacer. Que de hecho quería cerrar aquí y aquí, ¿no? ¿Aquí dónde? ¿En este hueco que es más estrecho? Posiblemente, ¿no? Un sitio más estrecho. Vamos a poner entonces uno pues por aquí. Y otro. Voy a poner otro aquí porque si no se me va a quedar ahí un hueco atrás y no me gusta que se queden huecos. Vale, vamos a ver. Canteras. A ver cómo lo hago. También puedo poner otro almacén porque al fin y al cabo estoy un poco. Bueno, espérate. Lo que me hace falta poner es. Tengo que cerrar, tengo también que. Bueno, no me hace falta avanzar, puedo avanzar. Mirad para acá. Estoy moviendo a los soldados demasiado, creo yo, ¿eh? De hecho, aquí me marca algo.
Vale, aquí algo para coger. Ah, y aquí energía. Joder, no se veía, estaba aquí oculto. No he visto el mapa. Vale, estoy hasta arriba de oro. No me gusta no aprovechar esto, pero es que, claro, no sé qué más hacer. Puedo hacer más casas para tener más mano de obra. Pero bueno, aquí sí que podría hacer casas, ¿no? Puedo hacer aquí uno de 8. Si hago aquí uno de 8, seguramente podré hacer aquí otro, ¿no? De 4, vale, lo veo bien. 8 y 4. Aquí también podría hacer de 7 aquí, de 8 aquí. Y de 3, ¿no hay más? De 4, vale, pues de 4. Y aquí de 190. A ver, si lo pongo aquí el de 90, después puedo poner el de 180 o de 190 si quiero. Si pongo el de 190, después podré poner el de... Me he quedado sin recursos. Entonces vamos a quitar este y ahora veremos dónde lo ponemos, cuando tenga recursos. Vale, bueno, nada, pues seguimos con las expansiones. Aquí también voy a poner ahora unas buenas canteras. Voy a ponerlo aquí para no molestar el Tesla. Y aquí otro, para poder tener toda la zona de canteras bien. Vale, aquí también vamos a seguir expandiendo. Pues aquí, por ejemplo, y aquí. Y por cierto, algunos los tengo que llevar aquí. Voy a llevar a esta gente aquí. Y esta gente aquí. Ya más de esto no creo que me expanda. Aquí también puedo ir cerrando, en realidad. Puedo poner portón de madera de momento, con idea de mejorarlo después. O sea, claro, aquí con la vía del tren, este es el más alejado que puedo poner. Voy a poner dos. Y lo que seguramente ponga también es otro Tesla para poder llegar más lejos. A ver, un momento, ¿cómo puedo poner la defensa aquí? Sería... Claro, me falta un Tesla ahí para llegar a más sitio, ¿no? Vale, vamos a ponerlo ahí y ahora completamos la defensa. Vale, ya tengo para hacer las dos canteras, ¿verdad? Diría que sí. 190 y 90. Vale, pues 190 y 90. Vamos a tener también aquí un buen ingreso de oro adicional. Mano de obra lo que me está empezando a escasear, ¿eh? Voy a tener que hacer casas. Voy a tener que hacer sí o sí casa. De hecho, ojo que estoy a tope de piedra, me acabo de dar cuenta. Y eso puede ser un problema, quiero decir. Estoy desperdiciando ahí, ¿no? ¿Puedo hacer casas por aquí, en realidad? O por aquí, en medio, ¿no? A lo mejor así una hilera por aquí. No sé si hacer otro... Ah, bueno, que ahora no tengo oro, claro. No sé hacer otro mercado o algo aquí. A lo mejor, otro banco. Tengo piedra. Estaría bien llegar a algún sitio ya para poner barrera de piedra donde quiera ponerla. No tengo... Ah, tengo 0 trabajadores. Vaya hombre, pues eso me ha fastidiado, ¿eh? Pues nada, vamos a poner entonces más mansiones aquí. Para tener más trabajadores. Lo he puesto mal, joder. Maldita vía de tren. Vale, ya no tengo más oro, vale. Estoy seco de oro. Pues nada, esperemos que se construya eso y seguimos construyendo Teslas. Podría parar algo. Bueno, podría... Esto me lo voy a cargar. Esto también. Ya con esto tengo más trabajadores para hacer Teslas. Aunque sea. Voy a seguir avanzando. Yo creo que aquí con uno más me vale. Voy a cerrar ya ahí, ¿no? Sí, creo que cerraré ahí. Porque si no tengo que cerrar también abajo. Con eso me vale ya. Vale, otro Tesla. Vale, ya tengo los Teslas hechos. Otro Tesla aquí para cerrar ahí bien. Ahí podemos hacer un buen cierre, un buen cuello de botella, ¿eh? Va a ser claro, también es cierto que no sé si... A lo mejor debería cerrar... No tan para allá. Voy a ponerlo ahí. Y aquí también otro así. A lo mejor con este es suficiente ya. O sea que es cierto que no llego aquí, ¿eh? Bueno, lo pongo aquí otro y ya está. No pasa nada, será por Teslas. Y aquí pues vamos a ir avanzando. Me he quedado sin oro, vale. Ahora en cuanto me dé un poco de oro, podremos ponerlo. Atención.
Podemos ya ir haciendo un poco lo que quería hacer aquí, la murallita. Algo así, este de aquí en realidad no va, pero bueno. Y una segunda muralla así. Y aquí sería algo así, ¿no? Vale, me he quedado sin oro. No tengo nada de oro, venga, hombre, dame dinero, que tengo ahí bastantes ingresos de oro. Vale, algo así. Aquí de hecho puedo poner a estas dos rangers mismo. Para poner aquí un poco de defensa. Y me llevo los titanes para arriba, ¿no? Vale, perfecto. Ya tengo eso. Vamos a hacer los telas que me faltan aquí. Uno por aquí, otro por aquí. Podría cerrar aquí también, ¿no? Aquí, por ejemplo. Hacer una especie de esquina. Ahora lo veremos cómo lo hacemos. Aquí sí que puedo cerrar ya. Además voy a cerrar con piedra, me parece a mí, directamente. Voy a dejar hueco para hacer la triple muralla más la doble muralla después. O sea, voy a hacer a lo mejor la triple muralla empezando aquí. O empezando aquí. Eso, y tengo hueco para hacer... No, así no tengo hueco para hacer una doble ahí. Tengo que hacerla... A ver, si lo hago así... Así a lo mejor, ¿no? Y me dejo un hueco libre y hago una doble... Sí, venga, lo hago así. Vale, y vamos a poner también aquí un... De momento esto, bueno, o incluso un electrocutor aquí. Directamente. Y venga, hay una... Y una ballesta también. No tengo ya trabajadores, vale. Bueno, ahora me llegarán. Con el tren, dime que se acaban estas casas antes. Vaya hombre, no se me ha acabado. Bueno, manda solo 17, ¿eh? Esperaba más, la verdad, esperaba más. Vamos a hacer más mansiones aquí. De caso sin oro, vale. Pues nada, tenemos esto cerrado. Más o menos, aquí también podemos... Bueno, cuando tenga oro puedo cerrar aquí. Aquí también debería mejorar la piedra. Y aquí, ¿cómo estamos? Aquí también voy a cerrar ya, ¿no? Sí, vale, ya tengo oro. Vamos a poner de momento madera. A ver, vamos a pensar cómo hacemos... Bueno, me parece más sencillo pensarlo aquí primero, ¿no? ¿Cómo hacemos aquí el cuello de botella? Para también intentar nosotros tener más ángulo de disparo. Quizás sea aquí lo suyo cerrar la última línea, ¿no? Podemos cerrar aquí la última línea o aquí... Bueno, una cosa así. Una cosa así. Y ahí. Y me falta un Tesla más para poder llegar a ese sitio, ¿no? Vamos a ponerlo. Así puedo ponerlo, vale. Perfecto, aunque sea madera, pero bueno, vamos cerrando ahí. Más soldados. ¿Y aquí cómo lo hacemos? Vamos a ver, puerta no voy a poner en principio, porque ya no creo que avance más. Sería un cierre... ¿Aprovecho esto? Sería lo suyo aprovechar esto, ¿no? Poner aquí un cierre y después aquí para arriba o algo así, ¿no? O sea, creo que me va a fastidiar un poco el... Lo del petróleo. Podría intentar... Bueno, puedo quedar con lo del petróleo para mí también, ¿no? Puedo hacer un cierre... Sí, podría avanzar un poco más esto. Venga, sí, me voy a quedar con lo del petróleo. O sea que por otro lado, claro, si me quedo del petróleo no voy a poder poner mucha defensa. Voy a hacer ahí un Tesla. Vale, no, es que no tengo nada más de oro, aunque quiera. O sea, tengo que esperar hasta tener oro. Vale, por aquí también debería cerrar. Hago aquí lo mismo también, me quedo con el petróleo. No, yo creo que aquí voy a cerrar aquí. Y aquí. No voy a coger este petróleo. Vale, voy a poner una de esto de madera de momento. Aquí tampoco voy a poder hacer la triple muralla bien. Puedo hacerla, o sea, sería hacerla aquí. Espera. Esto fuera. Sería hacerla así.
Vale, me dejo hueco delante para la doble, ¿no? Vale, y aquí... aquí no, sí que no voy a poder hacerlo. De hecho, aquí voy a poner un telamar, creo yo, para poder llegar un poquito más lejos. Vale, ahí. Y ahora vamos a ver también el tema de las canteras. Porque aquí nos vamos a forrar a canteras. Faltan trabajadores. A ver si nos llegan. A ver si nos llegan, hombre, de estas casas. Vamos a ir haciendo más. Estas pedazos de mansiones que estamos haciendo aquí en medio. No tengo recursos, bueno. Vale. Venga, a ver si... esto también me lo puedo cargar, en realidad. De hecho, estas dos rangers venían... bueno, no hace falta con el electrocutor, ¿no? Veníamos aquí mismo. Me puedo cargar también esta madera. Esto de aquí también. Y en principio esto de aquí también. Lo puedo ir ya limpiando un poco. Y estas dos rangers que se vengan para acá también, que ahora van a estar defendiendo. Vale. ¿Tú dónde vas? ¿Qué hacías por ahí? Por cierto, ¿no hay más zombies? Claro, todo infectado, claro, supongo que faltarán los de las oleadas, pero ¿no vienen más zombies o qué? Vale. Con otro titán, por ejemplo. Y ojo, la comida, ¿eh? Aquí no está esto completo todavía. Vamos a completarlo. Mira, tenemos también otro de petróleo ahí si queremos. De hecho, así, así prácticamente... no, así sí lo completamos entero. Con eso, solo un Tesla. Vale, la comida, ojo, ¿eh? Que claro, con esto tanto de hacer mansión, al final me estoy quedando sin comida. Vamos a ir poniendo por aquí. Ya no lo tengo más oro, vale. Bueno, ya ahora iremos consiguiendo, ¿vale? 58. 44 solo. 48, venga, vale. 46. ...58... ...64... Podría también poner un almacén. De hecho, lo voy a poner creo ahí en medio, ¿eh? Un almacén que coja todas estas granjas. Vale. Seguimos poniendo más también. 42... ...40... venga, 40... 64, que después va a ser más, vamos a ver el almacén. 64 de nuevo, también lo mismo, va a ser más. 60. 44. Vale, ya tenemos ahí un montón de granjas. Y aquí, vale, ya tengo mano de obra y comida, con lo cual voy a poder hacer. Ahora me falta madera, claro, me he hartado de hacer granjas, pero bueno, ahora me falta. Voy haciendo esto por aquí. A ver, un momento, quitaos de en medio porque no veo. Bueno, espérate, debería hacer primero la muralla, ¿no? Voy a hacer primero la muralla. Voy a quedarme fuera el eso, me da un poco igual, ¿no? Ah, no, aquí no puedo hacer una tercera muralla, claro. Vale, pues uf, esto puede peligrar un poco también este sitio, ¿eh? Vale, venidos todos para acá. Y a ver cómo puedo poner esto así, aunque sea así. ¿Qué le pasa? Ah, que no tengo nada de madera, vale. Estoy sequísimo de madera. Lo que tengo es mucha piedra, ¿eh? No tengo mucho. Lo que tengo es mucho hierro, cierto. Pues ya que tengo hierro, bueno, vamos a hacer más soldados. Y también debería hacer algún titán, ¿no? ¿no? Ahora lo que no tengo es oro. Vale, ya tengo algo más de madera. Voy a terminar de aquí a hacer esto. Pasa que, claro, si hago así,
No, tendría que hacerla aquí para poner... De hecho, este quítalo también. Para poder poner defensas en el otro lado, ¿no? Algo así. Y aquí, pues, poner un electrocutor... Uno por sitio, quizás, o arriba no pongo electrocutor. Puedo poner algo así. Y una ballesta... Bueno, antes de la ballesta voy a ir poniendo las canteras. Porque al final no las estoy poniendo, me falta madera otra vez por la tontería. Vale, ya tengo. Vamos a poner, a ver cómo podemos ponerlo por aquí. Nos van a dar bastante, creo yo, ¿eh? 2 y 5. 2 y 3. 2 y 4, vale, está bien. 6 y 2, lástima que este... Ah, no, que no tengo recursos. Vale, espérate, vamos a ganar un poco más de madera para ver bien cómo podemos ponerlo. Podemos ir también cerrando aquí. Vale, también podemos intentar meter más aserraderos incluso, pero... ¿Me hacen falta? O incluso más petróleo. De hecho, petróleo me va a hacer falta, creo yo. Si sigo haciendo titanes. Ese no lo voy a coger. Y este de aquí hemos dicho que lo íbamos a coger al final. Creo que he dicho que sí. Lo que pasa es que ya no tengo más pasta, ¿no? Vale, metemos aquí alguna defensa. Lo ponemos... A ver, la idea era entonces hacerlo... Aquí tampoco voy a poder poner mucha muralla, ¿no? Hago así y hago aquí ahora, después, aunque sea otra un poco más alejada, ya está. Vale, aquí pues igual, ¿no? Así. Así. Y ya está ahí. Vale. Y también entonces puedo coger entonces lo de petróleo. Vale, esta gente entonces yo que sé, venimos aquí. Por ponernos en algún sitio. Seguimos haciendo soldados. Ustedes también os podéis venir aquí. Por iros reagrupando. Las Rangers que vayan haciendo patrulla. Vale, en principio ya tengo madera para probar esto de crear. Bueno, esta gente también se puede venir aquí al centro. Vamos a poner las granjas. Esto de una vez. A ver si consigo. Hemos dicho 3 y 3. 4 y 2. 3 y 3 está bien. 6 y 2 no voy a poder ponerlo. 5 y 1. 5 y 2. Si pongo 5 y 2 aquí, ¿podría poner esta? 2 y 5, no. 1 y 4. Joder, creo que lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Creo que esta de esto lo estoy haciendo fatal. La verdad. A ver, aquí 4 y 2 pinta bien. Aunque para 4 y 2, para eso pongo 5 y 2. O sea, para 4 y 2 pongo 5 y 2, que está más o menos a la misma distancia. Vale, 5 y 2 está bien. 1 y 4 de hierro. 6 y 2. Puedo poner 6 y 2 y 1 y 4. Vale, y podría poner otro más por aquí, seguro. De algo. 1 y 3. 1 y 3. Venga, 1 y 3. Vamos a poner unas cuantas granjas ahí. Otra vez con granjas, joder. Canteras. Aserradero, yo que sé, puedo poner. Si hay alguno que me dé mucho, 17, por ejemplo, es un buen mucho. Lo puedo poner. 16 aquí también, ¿eh? Joder, la verdad que este mapa para la madera, bien, ¿eh? Vamos a poner dos aserradores más, yo que sé. Y aquí también va a ser unos 19 aquí, ¿eh? Qué burrada para la madera este mapa, la verdad. 17 aquí también. Nada, madera por todos lados. Vale, seguimos haciendo un titán. Otro titán. Y más soldados. Que no paren los soldados. De hecho, incluso... A ver, tengo también que mejorar estas defensas, ¿eh? Esto me lo tendría que subir todo a piedra. Aquí también, obviamente. Aquí lo malo, claro, aquí no puedo hacer tampoco una... A ver, una defensa buena. Es que con la... Aquí lo malo, claro, con la vía del tren así... Aquí voy a tener que tener bastante cuidado en este sitio. Este sitio también puede ser la clave. Como vengan por aquí los gigantes, me la pueden liar, ¿eh?
Me la pueden liar y mucho. Hace una tercera capa ya. Pero ya digo que aquí, este sitio tampoco me gusta, ¿eh? Y aquí no puedo construir, ¿o qué? Me se ha dado muralla, me dice. No sé por qué ese punto me hace demasiada muralla. Si era la tercera capa, ¿no? Vale, de momento voy a poner ballestas. Porque no sé, si no vienen por aquí. Vaya hombre, este Tesla me fastidia un poco. Lo voy a poner, lo puedo poner un poco más arriba. Si pongo ese Tesla un pelín más arriba, no me deja. Tendría que también subir esto un poco más arriba, ¿no? Algo, no sé, así. Bueno, de hecho, en realidad, con este me vale. Si lo pongo así, me llega hasta hacer la... ¿Vale? Lo pongo así. Y puedo poner aquí la ballesta, ¿no? Vale. Y eso lo puedo poner ya también. Perfecto. Vale, vamos a ir subiendo esto a piedra también. No sé si poner aquí un electrocutor o no. Es que lo que digo, si vienen gigantes, el electrocutor va a ser para nada. No sé qué hacer, sinceramente. ¿Qué le pasa aquí? Ah, que está pegado al otro. Vale, ahí sí me deja. Y aquí también me deja, vale. Aquí también debería subirlo a piedra. Es que estamos en las mismas. Si no vienen oleada por aquí importante. Y por aquí también voy a poner algunas ballestas. A ver, aquí no puedo poner, vaya hombre. Aquí sí y aquí también. Vale. Tengo piedra. Voy a mejorar esta piedra. 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 Está todo. Falta esto, ¿no? Vale. Esta parte también la tenemos ya de pie. Falta un cuadrito aquí. Uno de madera. Vale. Aquí he llegado a subir los soldados, sí. Vale, es verdad, otra cosa que puedo ir haciendo, que no estoy haciendo, es mejorar a ejecutor. Voy a hacerlos poco a poco porque quiero primero hacer estas zonas que están ya como más definitivas, ¿no? El otro todavía está un poco ahí verde. Ya se me lo he dado al final. Vale, tenemos ya la parte norte bien, bien defendida con los ejecutores. Excepto, bueno, aquí ya digo que me preocupa, ¿eh? No sé si cuando vengan los gigantes cargármelo. Las partes que sean definitivas sí que lo voy a subir a ejecutor. Las que no, no. Esta, por ejemplo, sí. Creo yo que aquí van a vivir los ejecutores. Aquí también podía hacer, sí, también podía hacer una segunda. Voy a hacerlo ya. Me falta ahí uno, ¿eh? Tengo que poner un Tesla más, ¿eh? Un Tesla más, voy a poner ahí. Vale. Y aquí, ya digo, aquí no voy a avanzar más también. Así que voy a subir toda esta piedra. Aunque esta defensa tampoco me gusta, la verdad. Espero que no vengan por todos lados los gigantes o algo, porque lo podemos pasar mal. Y ahí, vale, ahí también tengo. Ahí no tengo nada, voy a poner aunque sea. ¿Puedo poner aquí dos? Puedo poner dos, vale. Pues los pongo de momento. Ese Tesla, en cuanto se haga, voy a poner el muro, que no se me olvide. Que era este, ¿no? Vale. También podría poner avispas y demás, pero bueno, de momento vamos bien así. Seguimos haciendo soldados, que creo que no estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Se ha parado la producción de soldados, eso no me gusta. Hay que hacer soldados todo lo que podamos. Mano de obra me vuelve otra vez a escasear un poco, ¿eh? Claro, es que estamos haciendo tantas soldados y demás, que al final hay tantas estructuras, que al final la mano de obra también se resiente, ¿eh? E incluso la energía también se empieza a resentir un poco. Puedo hacer una central térmica aquí mismo, ¿no? Incluso otra central térmica. Al fin y al cabo tengo mucha madera. 11 más aquí, venga, 11 más. Día 56, vale, la verdad es el 61. Voy a ir poniendo... No sé si poner aquí electrocutores.
Es que estoy en la misma. Tengo las dudas si poner electrocutores o poner directamente lo otro, ¿eh? A ver, si pongo aquí uno de estos, puedo poner un electrocutor aquí al lado, vale. Venga, vale, vamos a poner aquí un electrocutor, sí. Y aquí... Hostia, aquí lo malo es que no puedo... esto es malo, ¿eh? No puedo construir aquí justo. Espérate que esto no me gusta, ¿eh? No me gusta esto, acabo de ver, porque voy a tener que irme una línea más adelante para hacer esto. Con lo cual me hace falta un Tesla más, ¿verdad? Sí. Vale, esto sí que me... Esta de aquí sí que me la puedo cargar, ¿no? Hay que ir una línea más adelante para hacer esto. Voy a poner aquí la muralla de piedra aquí. Y ahora sí que podré hacer aquí el electrocutor, ¿no? Espero. Vale, electrocutor aquí. Y ballesta en el otro lado, ¿no? Ahí. Vale. Ahora sí. Y bueno, ya que estoy, también puedo hacer esto. Para tener más petróleo. Mano de obra, ¿eh? Hay también casas por este lado, ¿no? Una hilerita así por aquí. De mansiones directamente. Ya me he quedado sin oro, ¿no? Y sin piedra, ¿vale? Pero bueno, ahí también tenemos un buen chute de... de mano de obra. Me preocupa esta zona mucho, ¿eh? No sé si cerrar aquí con... Es que la mierda es esto, que esto me está fastidiando. Si me cargo esa cantera... Voy a hacer una prueba. Puedo poner aquí un... Puedo poner uno de estos. A lo mejor. Y lo que haré será poner aquí seguramente la cantera esta, ¿no? De 11. Quito esta de aquí. Y pongo la de 11 y ya está. De hecho también puedo quitar esta, que esta me daba muy poco, y poner otra un poco más para acá. Seguramente este... Uy, espérate, ¿he puesto la avanzada en la otra? No, creo que no, ¿no? 6. Vale, voy a poner la de 6. ¿O esta de 7? ¿No puedo? No, ya he sido otro edificio. Una de 6. Vale. ¿Hacemos más mansiones también? Venga, vamos a hacer más mansiones aquí. Algunas más por aquí. Venga, vamos a poner otra hilerita aquí de casas. Otra... Me he quedado sin piedra, ¿vale? Ya tengo la piedra para hacer esta última. Ahí está, vale, muy bien. Seguimos, soldados, sin parar. Por favor. Y otro titán. ¿Cuántos titanes tengo ya? 9 titanes, ¿eh? Y estoy haciendo 2, ¿verdad? ¿O uno? Uno más, vale. 10 titanes vamos a tener con esto. Cuidado, que están atacando ahí. Cierto, de hecho esto no lo tengo hecho piedra, ahora que me acabo de fijar. Esto me tengo que hacerlo piedra. ¿Puedo hacer todo esto? Lo puedo, lo que no voy a poder hacer es esto. No tengo, con 13 no tengo para hacer eso. Vale. Quiero también mejorar esto, ejecutor, bien, lo hacemos ya. Tengo también que poner más torres por lados, por todos los lados. De hecho, bueno, obviamente tengo también que mejorar todo esto. Pero es que eso, tengo mi duda de si poner o no aquí electrocutor, ¿eh? Voy a esperar un poco a ver también por dónde viene la oleada, a ver si ya es la última o no. O si hay alguna más. Al menos los pueblos de infectados sí que hemos acabado con ellos, sí. Vale, seguimos haciendo soldados. Y un titán más, venga. Vale, fíjate, la mano de obra acaba de subir un montón, ¿eh? Con todas estas casas de aquí, todas estas mansiones. De hecho, no sé hacer otro centro de infantería, ¿eh? ¿Lo hago? Venga, voy a hacerlo.
Vale, ya tenemos ahí el quinto centro de infantería. Se está haciendo. Voy a subir también esta piedra antes de que se me olvide. Vale. Y ahora ya sí que tengo todas las murallas de piedra, ¿verdad? No me he dejado ninguna de madera en principio. Lo que tengo que poner es eso, a ver los sitios donde puedo poner las triples murallas. Bueno, aquí es que no puedo poner más tan... Ah, bueno, sí, que es verdad, quería poner aquí delante una fila más. Que para eso he puesto en tela. Vale. Por si acaso vienen por ahí los gigantes, tengo un poco más de defensa. Y también puedo poner avispas de más, ya lo sé, eso lo iré poniendo. Esto me está bien ahí. Por ahí es que no puedo poner mucho más, ¿no? Es que lo malo de aquí es la maldita vía del tren, ¿eh? Es que la vía del tren no puedes construir puertas, entonces no puedes cerrar bien. Eso me limita mucho, ¿eh? Claro, es que si pongo ahí voy a dejar un hueco adelante. Qué tontería que ponga nada ahí. Vale, ya tengo el quinto de estos produciendo soldados también. El quinto centro de infantería. Otro titán y otro más. Vamos a darle ahí. Ya se nota que los recursos han incrementado, ¿eh? Con esto de haber puesto aquí esto y estos de aquí. Yo aquí también podría poner si quiero un almacén. Pero bueno, creo que vamos bien ahora mismo, ¿no? Estamos produciendo bastante. Voy a poner torres. A ver, ¿puedo poner más? La cosa es, ¿puedo poner más ejecutores? Ejecutores directamente. Aquí puedo poner otro. Y aquí también. Voy a poner aquí uno. Aquí otro. Y aquí otro. Aquí tengo todavía mis dudas. Porque es que está... Joder, aquí tengo unas grandes dudas porque aquí no tengo electrocutor. Y aquí tampoco. Voy a esperar a ver por dónde viene la oleada. Aquí podría... Aquí también, aquí voy a subirlos a ejecutor. Porque aquí ya... Esto sí que va a ser definitivo. Bueno, cuando tenga oro. Y por aquí también quiero poner más. Y aquí también estaría bien. Y aquí no lo tengo... Aquí también tengo que subir a ejecutor, es cierto. Esto me es definitivo. Venga, hombre, dame oro. Necesito el oro. Venga, hombre, no me hagáis de rogar. Joder, pues todavía falta, ¿eh? Pensaba que faltaba menos. Venga, dame el oro. ¿Qué quiero hacer aquí, ejecutores? Este y este. Y estos de aquí también los dos. He fundido casi todo el oro que me han dado en un momento, pero bueno. ¿Más soldados? Tengo aquí una burrada de soldados que ya no sé ni dónde los tengo repartidos, la verdad, ¿eh? Tengo que poner también torres de piedra. Pero bueno, puedo esperar a ver por dónde viene la oleada y me centro mejor ahí, ¿no? Y más ejecutores. Es que casi que prefiero poner ejecutores primero, que son más complicados de poner que las torres de piedra. Que las torres después caben casi por cualquier lado. Si vienen por el sur, voy a tener que tener cuidado, ¿eh? Aquí y aquí. Pero vamos, yo creo que me da tiempo antes de que llegue la oleada, si me hace falta, a mejorar esto a ejecutor, incluso a lo mejor hacer un electrocutor o algo, ¿no? Si veo que viene por el sur. Aquí, de hecho, esta... Esto me lo voy a cargar porque es un poco tontería, ¿no? Voy a poner aquí directamente otra de estos. Lo que me extraña es no poder poner defensa aquí, ¿eh? No poder poner defensa justo aquí. ¿Por qué? O sea, no lo entiendo. Normalmente te dejan... Si me cargo a este, tampoco me deja, ¿no? No, es que es lo raro. No sé por qué justo no me deja poner defensa. No hay tanta defensa en el mismo área. O se refiere a lo mejor a la puerta. La puerta a lo mejor está contando como... No sé. Bueno. Seguimos. Soldados. Nueve titanes. No había hecho 10 yo. Me había hecho uno más. Ah, vale, claro, que tengo aquí. Claro, verdad, que tengo aquí 4 arriba. Vale. Estoy haciendo aquí más titanes que tanatos por lo que ha comentado el tema de los gigantes, ¿eh? Me parece que puede ser más útiles contra los gigantes. No, me parece no, lo van a ser seguro. Los titanes que los tanatos. Porque necesito mucho daño a un objetivo. Bueno, también hace daño de área, pero... Ya me entendéis, los tanatos es más para oleadas grandes. Para muchas unidades que chicas que para... Que para los gigantes, claro. También debería poner algo más de defensa, ¿no? Arriba veo que tengo poca. Por otro lado, la oleada va a venir ya. Por el oeste.
Vale, puede ser aquí o aquí, ¿eh? Y por abajo, no lo sé. Voy a poner entonces aquí algún ejecutor más. No puedo, no tengo oro. Vale, dame un poco de oro y lo pongo. Y lo que voy a hacer, espérate, toda esta gente, estáis aquí atontados, estáis quietos. Venid aquí. Por ejemplo, y ustedes, venid aquí. Y yo quiero pensar que si vienen por aquí, estamos bien defendidos, ¿no? Todavía no es la última, porque no ha dicho que vienen por todos lados. Puedo hacer un ejecutor más. Me caben dos aquí. Bueno, aquí, espérate, aquí no se iba a disparar porque tiene cosas en medio. Es verdad, ¿eh? A lo mejor aquí no dispara el ejecutor. Lo tendría que poner aquí atrás. No tengo recursos, vale. Pues nada, hacemos al menos uno. Si me da para hacer más, bueno, puedo cancelar el titán que estoy haciendo hoy y poner más ejecutores. Efectivamente, vale. Pues pongo otro aquí y otro ahí, ya no me cabe, ¿no? No puedo hacer una ballesta, eso sí. Una ballesta ahí. Vale. A ver por dónde vienen. Y espérate, los titanes. A ver, titanes, ya que tenemos aquí. Mira, han venido seis aquí. Y ustedes, venidos aquí. Me he llevado demasiado, vente otro más para acá. Además, como digo, ustedes vais rápido, da tiempo a llegar. Y seguimos haciendo y un titán más. Venga, perfecto. Que tenemos bastantes ingresos, la verdad, ¿eh? Bastantes ingresos tenemos. De hecho, otra vez la mano de obra empieza a escasear y la energía, de nuevo. Una hora, a ver el oeste qué es lo que es. Vale, aquí. Es aquí. Vale, pues creo. Espero estar bien defendido. Vamos a ver. A ver lo que viene. Que no sean los gigantes, por favor. Que no sean gigantes porque. Vale, no son gigantes. Siguiente oleada, día 72. ¿Cuánto tiempo? 90 días. Me huelo que la última. La siguiente puede ser la última, ¿eh? Por lo que. No lo sé. En seguro, en realidad, pero. Estoy por quitar ya los electrocutores, ¿eh? Estoy por quitar electrocutores porque. Si vienen los gigantes ya. Aquí tengo algo, piedra. Vale, esto está muy bien. En realidad, con la tontería, los titanes para defensa no son malos, ¿eh? No son malos. Vale, esta oleada bastante sencillita, ¿eh? De hecho, todos ustedes venían aquí. Y todos ustedes también, más que nada por estar en un solo sitio. De hecho, bueno, venimos aquí por dividirnos un poco. Mira, dos titanes más. Y dos titanes más también que estoy haciendo. La verdad es que tengo un lío de tíos aquí esparcidos que tengo por todos lados. Pero bueno. Mira, tú ya que estás, te mejoro también ya. Y aquí tenía que mejorar otra. O tenía que construir otra. O es que no tenía. Bueno, no tenía dinero ahora mismo, ¿no? Aquí. Puedo poner otra. No, es que no me deja poner. Aquí. Voy a poner otra aquí. Ejecutor directamente, ¿no? Y ya digo, yo creo que voy a. Mira, aquí vienen también gente. Creo que voy a quitar. De todas formas, los ejecutores hacen daño de áreas también. Hombre, el ejecutor es mejor. Pero yo creo que voy a empezar a quitar los ejecutores, ¿eh? Porque no sé si será la última. Puede coincidir, 90 días 72. Si no es la última, es la penúltima. Eso seguro. Pero bueno, sea como sea, gente, voy a dejar este vídeo por aquí, que yo creo que hemos hecho bastante bien, hemos hecho unas buenas expansiones en este vídeo. Y nada, como siempre digo, espero que os haya gustado este capítulo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos en próximos vídeos de Day Arbillions. Hasta luego, gente.